¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Inicia la Copa Bristol Libertadores! Y es el equipo de León el que pone el balón ahí adelante cuando Nacho González sale con este servicio largo tratando de meter allá atrás a los Dragones de Iquique, tierra de campeones. Este equipo que es el equipo que se fue en manera. Deportes Iquique, después de un paso en el fútbol, había salido de Chile para jugar fuera y ahora decidió regresar a Iquique. ¡Peligro! ¡Golazo! El Rengo la metió en la esquina. ¡Qué golazo metió! Deportes Iquique se pone adelante apenas arrancando el partido. A los 3 minutos, jugada balón parado, no vino centro largo. La jugada corta la metió en la esquina, ¿eh? Sí, hay complacencia, porque es producto de una jugada donde aparece solo por el costado izquierdo, hace el recorte, nadie lo aprieta y le pega un derechazo entrando al área después de quitarse la muy tibia marca de Nery Castillo. Le pega con poco ángulo, ahí vemos el recorte y mete el derechazo, la mete justo en la esquina. Se tira Cristian Martínez, muy difícil poder sacar ese balón. Hay complacencia en la marca y el Rengo Díaz lo aprovecha de maravilla y abre el marcador muy temprano en el partido. Sí, Cristian. No hay una buena coordinación. Viene Rafa Márquez, tocó muy bien el balón y aquí viene la piedra. Aquí está el servicio. Atención, la media vuelta. Cerca de media vuelta. Giovanni Arrechea, el búfalo. Mete un fierrazo. Yo pensé que le iba a pegar en primera. Da la media vuelta y de milagro de Pato León. Muy bien, Rafa Márquez abriendo la jugada al costado izquierdo para Edwin Hernández, que tira un centro en diagonal. Se movió muy bien a Rechear, recibió de pierna izquierda, giró a 90 grados y a la media vuelta le pegó bastante fuerte para no pues poder seguir en el partido. Aquí viene el gol, qué buen balón, Arrechea, sigue Arrechea. La llegada de Nery, el toque de Nery, la quiere meter Nery. El disparo tenía atrás para tocar. Falta. Sobre el la llegada. Sacando centro, el remate de aire, fuera. Fuera, conforme va cayendo el balón. La prende Otoniel, la banda por arriba. Se vuelve a salvar Deportes Iquique. Que me da la impresión, Santiago, que pudo haberla parado y después ejecutado sobre la portería de Naranjo, ¿eh? Ni más ni menos. Se había quedado sin marca Otoniel Arce, quien es una de las grandes novedades en la alineación de hoy del equipo de León. Sí, la verdad es que lo que hay que destacar es que Urbano hace... Mauricio Centeno, pintado de amarillo, servicio largo, largo, largo. ¡Allá va Rechea! Me parece que lo recarga de arriba cuando va a buscar el remate, Andrés. A mí también, ¿eh? Me parecía penalti, Raúl. Ya veremos la repetición. Cuando la pelota, la disputa, ahí... Yo digo que Arce gana bien la pelota y cuando va Rechea a buscarlo, viene Gabriel Gravinsky de atrás y lo choca. Lo choca y que es clarísimo el choque. Se desentiende la pelota en un penal. Era penal. Además, un penal muy inocente de un jugador bien experimentado, el argentino. Ahí comete falta, pero el árbitro deja. Y otra vez viene Cristian. Y Luis Montes está solo. Solo Edwin Hernández es el que hace ahora el pique. ¡El remate! ¡Gol! Qué buen servicio de Montes para Edwin Hernández, que se incorporó. La pelota le venía para recentrarla con la cabeza. Se la pone justo a Sebastián Más, que se movió a tiempo. Ahí vemos qué buen servicio. Cómo de cabeza tira el centro, cómo anticipa a los defensores y cabecea cruzado a segundo palo. Muy buen gol de Más. Buena jugada la de Edwin Hernández. Buena jugada de Edwin Hernández. Necesitaba una de estas el equipo de León. Arriba por el costado, una llegada de este tipo es un gran gol, André María, ¿eh? Es importantísimo. Sí, aquí la diferencia, Raúl, es tienes que ir a meter gol a Chile, pero no estás obligado a ganar este empate, ¿no? Sí, pues, ya no es diferente la situación para el